9. Contacto Solidero. Contacto Solidero. Mueve. Contacto Sonidero. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio llamado Contacto Sonidero, una vez a través de Radio Mix Valle, la radio de Valle de Chalco, 32.1, una vez más a través de la magia de la tecnología. Hoy con el gusto de siempre, martesito sabroso ya, claro que sí, cerrando este mes de agosto con todo el gusto, con todo el ánimo, con grandes eventos que pues han acontecido en nuestro querido municipio, en nuestro querido Valle del Sabor. Y bueno, bailes que se vienen también para cerrar con broche de oro este mes de agosto. Así que, pues hoy tenemos a grandes invitados, hoy tenemos un evento súper especial para este próximo viernes. Así que hoy tenemos pues toda la información, tenemos todos los detalles, así que no se pueden perder esta transmisión en vivo y en directo. Estamos a través de Radio Mix Valle, apóyenos a compartir. A partir de este momento iniciamos en este espacio llamado Contacto Sonidero. Y bueno, pues queremos dar la cordial bienvenida a toda la gente que ya nos empieza hoy acompañar. Le mandamos un saludo especial a mi buen amigo Chaucer Granjero, que ya nos está acompañando, a toda la gente de la colonia Independencia, saludos cordiales a toda la gente que poco a poco ya se empieza a unir a la transmisión. Vamos a iniciar hoy sabroso en este martes, hoy agradeciendo por supuesto a toda la gente que lo hace posible, a mi buen amigo Alex en los controles, a toda la producción de Radio Mix Valle. Estamos iniciando, vámonos con algo de musiquita sabrosa, algo de la música salsa para iniciar esta transmisión en vivo y en directo. Iniciamos. Bye.
¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en este bonito espacio musical llamado Contacto Sonidero, una vez más agradeciendo a la magia de la tecnología y por supuesto a la plataforma Radio Mix Valle 32.1, la radio de Valle de Chalco. Una vez más, tu amigo de siempre, Ricardo Bogart, te da la cordial de las bienvenidas en esa tarde de martes 22 de agosto. Antes que nada, quiero enviarle un saludo especial y una felicitación enorme al heroico cuerpo de bomberos que hoy están celebrando el Día del Bombero. Hace rato estuvimos allá en la estación de bomberos de aquí de nuestro gran municipio Valle de Chalco, agradeciendo por supuesto a todos y cada uno de los verdaderos héroes de carne y hueso que siempre se la rifan para salvaguardar pues, la integridad de toda la ciudadanía. Y pues, muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes, a la gente que nos sigue a través de este espacio musical. Le mando un saludo especial por supuesto a todo el cuerpo de Protección Civil, a mi buen amigo Tacho Kira, mejor conocido como Sensación Betanzo, y bueno, pues toda la banda que apoya. Por cierto, bueno, pues queremos ahí recordar y rememorar con algunas imágenes algo de lo que fue el pasado jueves 17 de agosto, algo de los, bueno, de lo que acontecimos, algunos fragmentos de lo que pudimos disfrutar el día jueves allá en el gimnasio municipal Luis Donaldo Colosio, donde bueno, pues celebramos precisamente ese evento en honor a los bomberos. Por ahí hay algunas imágenes, agradeciendo por supuesto la gran producción de mi buen amigo Julio Rosas, la organización Caribe, a todo el staff técnico, y no tengo ganas de cargar, y bueno, pues toda la banda que se dio cita en ese bonito programa, agradeciendo por supuesto a Sonido Cachomba, al Paquito Mix, a Sonido El Negro, mi buen amigo Cantinero Rock and Roll, Estrellas Latinas, la presencia del señor Jorge Frausto, la música de mi buen amigo Tacho Kira y por supuesto la presencia de un amigo Ricardo Bogart. Una disculpa enorme por ahí, la verdad es que por causas ajenas, por causas de fuerza mayor, el señor Lucio Zárate no pudo llegar. Y bueno, pues eso nada más para aclarar que pues todo estaba totalmente confirmado. Si no hubiera estado confirmado, el señor no hubiera pues confirmado su presencia mediante un video. Y bueno, únicamente para las personas que por ahí están generando controversia acerca de que pues uno no cumple o que uno le miente a la gente. La gente que nos conoce sabe que pues tratamos de ser lo más profesionales y lo más serios en cada evento que pues pensamos y que dedicamos todo el esfuerzo, todo lo que implica, ¿no? El organizar un evento. La gente que sabe, la gente que organiza eventos sabe lo que conlleva pues todo esto, y la verdad es que no jugaríamos, esto lo hacemos y lo aclaramos pues por respeto al público, a la gente que paga su boleto, a la gente que asiste y que apoya los eventos fin a fin de semana. Entonces, únicamente la aclaración. No fue el único evento en el que el señor no pudo asistir, hubo varios eventos en los que lamentablemente por causas de fuerza mayor, pues el señor Lucio Zárate no pudo asistir. Y bueno, pues únicamente aclarando ahí los comentarios malvibrosos y pues de la gente, que como bien sabemos nunca se hacen esperar, ¿verdad? Nunca faltan los comentarios malvibrosos, criticando y atacando sin saber la realidad. Pues únicamente ahí vamos a compensar, claro que sí, eso también lo tenemos muy en cuenta. Por ahí ya se puso en contacto el señor Lucio Zárate para que repongamos esa fecha, y lo vamos a estar próximamente anunciando para reponer y pues para corresponderle por supuesto a toda la gente que asistió y que no tuvo la oportunidad de ver el trabajo del señor Lucio Zárate. Lo vamos a estar en los próximos días, vamos a estar reagendando una fecha especial para recompensarle también a la gente que pues, ese día se quedó con ganas de bailar al ritmo de rumba caliente. Bueno, ya tenemos por ahí algunos saludos para la gente que poco a poco se empieza ya a reportar. Saludos cordiales para mi buen amigo Astro López, donde quiera que se encuentre. Para la envidia de los guapos, el famoso Chava, le mandamos un saludo especial. También tuvimos la oportunidad de convivir y disfrutar un evento súper, súper agradable, que la verdad pues estaba pues cocinando sabroso, y la verdad es que no fue la excepción. Todo se llevó de la mejor manera. Estamos hablando de mi buen amigo Julio Rosas, a quien le mandamos un saludo y una felicitación especial por su cumpleaños y su aniversario 9, el día sábado 19 de agosto. Nos vimos allá en la colonia Santa Cruz, Valle de Chalco. Por ahí tenemos algunas imágenes también de algo de lo que pudimos pues recopilar, algunos fragmentos que pudimos pues capturar. Ahí le mandamos un saludo especial a mi buen amigo, el famoso Cheche, Grúas Delta, toda la banda que se dio cita en este gran evento, a mi buen amigo el famoso Chava, el envía de los guapos, Tropical Colombia, por ahí también nos acompañó Festival Colombiano, el famoso Cetus, con la presencia naturalmente de el señor Perla del Caribe, la participación de la Máquina Destructora, Sonidos y Boney, la Urbe de Hierro, el Hijo del Rey, por supuesto, la participación del Noche Latina, por ahí Sonidos Siempre Fuerte, Sonido Travieso, los sonidos de Casa, el famoso Güero King, Frecuencia Caribe, Sonido Titán,
y por supuesto la presencia de tu amigo Ricardo Bogar. Ahí estuvimos pues disfrutando con todo el staff técnico, el famoso Lalito, todo el staff técnico, hoy no tengo ganas de cargar, el famoso Gonzalo, todos los loquillos de Santa Catarina, el Salserito Mix, pues toda la banda que se dio cita, la verdad es que la pasamos súper, súper agradable. Un saludo para el buen Omar, para la amiga Klaus Santiago, que también pues nos regaló por ahí una fotito, y bueno, la gente con la que pudimos convivir el día sábado, por allá se vivió la fiesta de la Caribe Manía. Algunos fragmentos por ahí para pues rememorar y agradecerles a todos y cada uno por su presencia, por ese apoyo incondicional que le brindan pues a todos y cada uno de los compañeros fin de semana a fin de semana en nuestro querido Valle del Sabor. Bueno, tenemos más saludos, ya nos acompaña también Gael García, el famoso Changuito Mix, le mandamos un saludo especial a toda la banda de Sonido El Cantinero, mi buen ahijado, el Changuito Mix, para Armandito Mix también, toda la banda de Sonido Azteca Rock and Roll y todo el personal, toda la banda de la Darío Martínez segunda sección, le mandamos un saludo especial también a mi queridísima amiga Imelda Nava. Ya nos acompaña también Alejandro Sánchez, le mandamos un saludo especial Angie Cruz, ya está con nosotros. El famoso Cibo Grande, Chiquis, también por ahí tuvimos la oportunidad de saludarlo y bueno, pues de disfrutar algo de la música con sabor. Para Maile, que también estuvo con nosotros, todas las chicas que siempre apoyan incondicionalmente a la Caribe Manía, la amiga Maile, la amiga Laura, después la amiga Mari, Vico y bueno, pues toda la banda que conforma esa gran organización. La organización Caribe. Saludos cordiales para el famoso Soto Mix. Y bueno, pues tenemos algunos eventos para rapidito, porque tenemos ya pues a los invitados en esta tarde especial, tarde-noche ya, mejor dicho noche, porque ya estamos pues hoy calentando motores para este gran evento que se aproxima el próximo día, viernes 25 de agosto. Tenemos este evento súper especial, eso se llevará a cabo, claro que sí, el Parque Cuitláhuac. Un saludo especial a mi buen amigo Rafa Millán, mejor conocido como Producciones Pinocho. Ese evento súper especial para conmemorar 35 años de Producciones Pinocho. Y bueno, pues eso se lleva a cabo también pues con una gran producción. Ya se veía diferente. Bueno, habían pasado ya bastantes años de que no se llevaba a cabo un evento de esta magnitud, juntando a la dinastía Perea. Y bueno, pues Producciones Pinocho lo hace posible después de muchísimos años. Llega nuevamente al Parque Cuitláhuac, la dinastía Perea, cada quien con su producción. Un evento súper especial, próximo viernes 25 de agosto, la presencia del señor Pedro Perea, Sonido La Conga, la participación de Manuel Perea, Fascinación, Pablo Perea Jr., Sonido Arcoiris, la presencia de Raúl Perea, Estereo Rumba 97. Y bueno, pues para dar un poquito de contexto en este gran evento, se llevará a cabo a partir de las 8 de la noche, de 8 a 10, con discos de vinil, todos tocando discos de vinil en un solo equipo retro, todos al mismo, bueno, todos obviamente participarán, canción o dos canciones por dos canciones, de 8 a 10 de la noche, discos de vinil, y bueno, después de las 10 de la noche, cada quien con su equipo de audio, será un agasajo musical verlos trabajar, y para toda la gente que gusta asistir al Parque Cuitláhuac, bueno, pues eso será el próximo día 25 de agosto, por supuesto, un aniversario más de Producciones Pinocho, le mandamos un saludo especial a mi buen amigo Rafa Millán, bueno, pues que todo salga de lo mejor. Y bueno, nos vamos hasta el Valle del Sabor, venimos aquí a nuestro querido Valle del Sabor, con un evento también que se ha cocinado especial para toda la gente que pues, nos hace el favor de apoyarnos fin de semana, y bueno, pues esto conmemorando un aniversario más de mi buen amigo Tomás Sensación Caraya y por supuesto la presencia de grandes invitados, grandes compañeros para engalanar este platillo musical, la presencia de la reina del rock and roll, la voz número uno, Wendy Queen, mi gran amiga, le mandamos un saludo especial también a toda la banda rockera que, bueno, pues ahí ese día se estará dando cita, la presencia de mi buen amigo Oscar López, mejor conocido como Sonido Astroloco, Loco Loco, la presencia de Sonido Rodan, el buen amigo Carlitos Telles, la presencia de Sonido Fantástico, el Grillitas Mix, Sonido La Raza Rock and Roll, Sonido Potro, la presencia de Sonido Alex, y por supuesto la presencia de tu amigo Ricardo Bogar. Ya nos vemos el próximo día, viernes 25 de agosto, estamos ya a unos días de presenciar este gran evento en el Campo 10, uno de los lugares que se están volviendo emblemáticos aquí en nuestro querido Valle de Chalco. La presencia, por supuesto, de grandes amigos, grandes invitados, grandes exponentes de la música para disfrutar al máximo. Por ahí, invitados especiales también, las cámaras de Rompec TV, y bueno, pues lo mejor
que será un evento totalmente gratuito. Esto es cortesía del buen amigo Sensación Caraya. Y bueno, pues toda la gente que está detrás para brindarles un gran evento. Ahorita vamos a platicar acerca de este gran evento, todos los detalles para conocer este gran aniversario. Y bueno, ahí nos vamos hasta el día sábado 26 de agosto. Tenemos una invitación a un nuevo espacio, un nuevo lugar, algo diferente para bailar y disfrutar al máximo. Nuevos espacios que se abren y de verdad nos da mucho gusto que nos inviten a ser parte de ellos. Y bueno, pues este evento se lleva a cabo en el Club Billar Las Perris, las famosas Perris, para toda la banda que ya ubica Las Perris. Bueno, pues tienen una nueva sucursal, una nueva instalación, y eso será allá en la colonia Independencia, avenida Alfredo del Mazo y Oriente 1, bajando luego del Puente Rojo, a un costado del Electra. La gente que ya lo ubica, bueno, pues ahí está, facilísimo. La gente que no, bueno, pues por medio de un WhatsApp, Messenger, nos pueden pedir la ubicación y con todo gusto vamos a estarles dando la ubicación exacta. El próximo día, sábado 26 de agosto, nos vemos allá en el Club Billar Las Perris con la presencia de Sonido Cachomba, mi buen amigo Sensación Betanzo, la presencia de Ricardo Bogar, por supuesto, y un show especial, show para ellas, para todas las chicas guapas, todas las damitas que gusten acompañarnos, todo totalmente gratuito el próximo sábado 26 de agosto. Bueno, tenemos algunos eventos especiales, algunos de los flyers que pudimos ahorita tener a la mano, pero también tenemos un evento especial el próximo domingo 27 de agosto. Eso será también conmemorando el baile de feria anual en honor al señor de Chalma. Bueno, pues ya 23 años de este gran festejo, y qué mejor manera de hacerlo que con un evento sonidero. La presencia de la Máquina Destructora, Sonido Siboney, la presencia de la máquina más actual, Sonido La Clave, la presencia de Sonido Destrozador, Sonido Rodan, la presencia de Fantomas Rock and Roll, Sonido Canesa, y bueno, lo más importante y algo como, pues algo especial que tendrá este evento es que todos van con equipo de audio, así que no se lo pueden perder. Próximo domingo 27 de agosto, Colonia Jardín, Avenida Anáhuac y Oriente 8, Valle de Chalco, allá nos vemos. Así que ahí está la invitación para que pues la gente vaya a bailar, a gozar, a disfrutar al máximo. Próximo día domingo, y bueno, pues los eventos de este fin de semana, tenemos por ahí algunas invitaciones más para lo que será este fin de semana. Tenemos una invitación también el próximo jueves, se me estaba olvidando que tenemos el aniversario de Depósito La Jungla, allá nos vemos en la Colonia Américas 2, y bueno, pues próximamente, bueno, en esos días ya estaremos sacando los flyers para esos eventos que también se aproximan en este fin de semana. Y bueno, mandamos saludos especiales a la gente que sigue acompañándonos. Le mandamos un saludo especial para Osmosis, Jaime Gasca, ahí está, claro que sí, y siempre con sus nacadas el Jaime Gasca, para no variar, ¿ah? Le damos un saludo especial al buen amigo Jaime. Para Ricardo López, los Güeros de la 9, también está con nosotros. Un saludo especial a todo el Cuerpo de Protección Civil, para Dayana, Benji, para Patsy y toda la banda que siguen de fiesta, celebrando el Día del Bombero. Ya están enfiestados, que siga la fiesta. Y bueno, pues ya tenemos, claro que sí, a los invitados, así que vámonos rapidísimo a un corte comercial. Regresamos porque tenemos todos los detalles rumbo a este gran aniversario. Sensación Caraya, regresamos. Esto es Contacto Sonidero. Transmitiendo desde Valle de Chalco, Estado de México, para todo el mundo. Radio Mix Valle. Recibe y envía tus productos sin tantas vueltas. En Manda Todo, contamos con servicio de Mercado Libre, Estafeta, DHL, FedEx, Paquetería Express, 99minutos.com, JTN Express y Tres Guerras. Sabemos lo importante que es para ti conectar con tus clientes y todo el mundo. Por eso, garantizamos la puntualidad y seguridad en nuestros envíos. Contamos con rastreo en tiempo real, servicio de recolección de paquetería, venta de embalaje, venta de guías y todo lo necesario para garantizar nuestros envíos. Contáctanos a través de @mandatodo AS o al número 5634-2399-22. Pregunta por nuestros paquetes para clientes frecuentes y sé parte de esta gran familia. Sosa, y los invito a sintonizarnos todos los lunes en punto de las 8 de la noche en mi programa, su programa La Habitación Roja,
aquí con Rose Sosa en Radio Mix Valle de Chalco. No olviden sintonizarnos 32.1. Si eres músico, cantante, artista o tienes algo que compartir con el público, contáctanos a los números 554-244-2338 o al 558-922-0337. En Radio Mix Valle tenemos un espacio para ti. Hola, hola, soy Sumaya RD y les invito a que sigan sintonizando mi música y demás solo aquí por Radio Mix Valle. Hablando Derecho, los martes a las 18 horas, tiempo del Centro de México, a través de Radio Mix Valle 32.1. ¿Qué tal, amantes del terror de aquí de Radio Mix Valle? Les habla su amigo Mahoma Ortiz y los invito a ver Terror en Corto, donde cada lunes contamos anécdotas paranormales, historias terroríficas y varios videos que te dejarán helada la sangre. No te lo pierdas todos los lunes a las 9:15 de la noche y recuerda, te endulces. Familia, mi gente, ¿cómo están? Les saluda Renick y quiero invitarlos a todos ustedes a que escuchen a mis amigos de Mix Valle 32.1, donde pueden encontrar la mejor música y por supuesto pueden escuchar también mis temas. Así que ya saben, mis amigos, un abrazo enorme para todos ustedes. Que viva México y muchas, muchas bendiciones. Ahí nos vemos. La mejor música de la zona oriente suena solo aquí en Radio Mix Valle. Amigos, pues un saludo cordial de parte de su amigo Ricardo Bogart. Los invito a que nos acompañen todos los martes a partir de las 19 horas en este espacio llamado Contacto Sonidero. Síguenos a través de la magia de la tecnología, a través de la radio de Valle de Chalco, Radio Mix Valle 32.1. Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio. Evita tirar basura en calles y coladeras. Cuida las áreas verdes y, de ser posible, adopta un árbol con nosotros. Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde. Ya es hora de sintonizar la mejor programación de música, deporte, espectáculos, entrevistas y más. Solo aquí, en Radio Mix Valle. Yo soy La Chuchis y te invito a que no te pierdas todos los martes en punto de las 9 de la noche por Radio Mix Valle. Fiesta en la radio, porque no solo las fiestas son los fines de semana, sino también los martes. Comencé a probar el alcohol cuando cursaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos, solo que yo bebía más que ellas y ellos, y por esa razón se alejaron. Ahora no sé qué hacer. Mayor información al 55 57 05 5802, lada sin costo 800 561 3368. Regresamos después de unos breves comerciales. No le cambies. Amigos, regresamos a este espacio llamado Contacto Sonidero, una vez más a través de Radio Mix Valle, la radio de Valle de Chalco 32.1, y en esta tarde súper especial, pues nos da un gustazo nuevamente recibir aquí, pues en cabina, en su casa, mi buen amigo Oscar López, mejor conocido como Sonido Astro Loco, Loco, Loco. Bienvenido, mi hermano. No, pues sí, muchas gracias, mi Ricky. Gracias por la invitación, para dar los pormenores de aquí de lo que va a ser el aniversario de mi compadrito Estación Caray, al señor Tomás. Estamos en tu casa, nos sentimos muy a gusto como siempre, gracias por recibirnos. No, al contrario. Y pues muy buenas noches a toda la gente que hoy ya nos está acompañando. De antemano les mandamos un abrazo, un saludo en esa bonita noche de martes, ¿va? Martes, exactamente, ¿no? ya le sabemos en qué día estamos, ¿no? Tantos eventos, tantas fiestas que... Bueno, pues hoy estamos contentos, estamos gustosos de pues promover un evento más, ¿no? Ya como es costumbre, estamos para difundirle a la gente, informarlos y pues invitarlos también a que sean parte de un evento que se aproxima el próximo día, viernes 25 de agosto, aquí en uno de los lugares que se están volviendo emblemáticos, ¿no? El Campo 10. Y bueno, pues qué mejor que se han ganado con compañeros que pues están sumando, que están echándole muchas ganas, que están aportando su granito de arena. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado súper especial también para que nos platique acerca de su aniversario. Pero antes que nada, pues me gustaría platicar un poquito contigo, mi buen Astro.
¿Cómo te ha pintado la vida en estos últimos meses? ¿Qué nos puedes platicar acerca del proyecto? ¿Cómo vas? ¿Cómo te...? Si no me pongo a llorar. No es cierto. Platícanos un poquito para entrar en contexto, para ir agarrando sabor en esta noche lluviosa. Fíjate que hemos estado trabajando, gracias a Dios, hemos estado trabajando un poquito más en lo que es las fiestas particulares, gracias a Dios, echándole ganitas, ya sabes. Pues sí, ahí vamos uno tras otro, ahí pasito a pasito, dicen, ¿no? Nomás que sí, ahorita gracias a Dios, sí, bendito Dios, hemos tenido algo de trabajo, hemos estado trabajando todos los fines de semana. Y pues sí, ahorita lo que cabe, tú lo decías, vamos a estar en este emblemático Campo 10, ¿no? Porque ya se está haciendo muy famoso el Campo 10, nuevamente aquí en Valle Chalco. Yo recuerdo que hace unos años, Campo 10, Sonido Terremoto, Hijo del Rey, Rafita, eran los que más movían ahí. Justamente se acaba de pasar hace un par de semanas un evento importante. Sí. Bueno, andabas de gira artística, a lo mejor no tuviste la oportunidad de presenciarlo, pero sí, uno de los eventos que la verdad, pues que cumplieron las expectativas que se tenían. Un evento que no se veía ya desde hace muchísimos años, yo creo que pues pasaron bastantes años, la gente esperaba con ansias un nuevo encuentro, ahora ya con las pues nuevas generaciones, ahora ya al mando de pues el buen amigo Eddie Mix, de Gerardo las, Junior. Las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Ya son las nuevas generaciones, ya llegamos a ver a sus papás y ahora vemos a las nuevas generaciones. Y es bonito, ¿no? Porque no se ha perdido lo que es la cultura, ¿no? Si sigue adelante, en el cual les mandamos una gran felicitación y un fuerte abrazo, ¿no? Para que siga este movimiento sonidero. Efectivamente, y estamos mencionando las nuevas generaciones. ¿Qué opinas de esta transición que, pues, definitivamente yo creo que ya estamos viviendo una transición dentro del movimiento sonidero? He escuchado por ahí algunos compañeros de la Ciudad de México, algunos promotores, gente que pues asegura y afirma que estamos viviendo pues un nuevo boom dentro del movimiento sonidero. Estamos viviendo una etapa pues yo creo que buena para el movimiento, ya que pues a raíz también de pues momentos importantes que se han vivido, como lo que fue el Zócalo de la Ciudad de México, eventos que han causado revuelo y que no nada más eso, simplemente que han logrado obtener un beneficio pues amplio para todo el movimiento sonidero, ya que se reconoció como cultura nacional, o sea, se han ganado grandes logros. Y fíjate que sí, no, porque anteriormente nos veían como los sonideros, el naco, ¿no? Como lo dicen los difíciles, vulgarmente, ¿no? Vulgarmente, ¿no? Es que los nacos, ¿no? Ya vienen los nacos. No, ¿qué te crees que ahorita se han hecho muchos esfuerzos por muchos compañeros? Hemos estado con don David de Sonido Retro, que ha hecho mucho, gracias a él también se ha hecho mucho esto del movimiento sonidero. Se está logrando mucho, ¿no? Se está logrando mucho porque ahora ya somos, ahora sí ya somos, ¿cómo se llama? Oficialmente una cultura nacional. Una cultura nacional, ¿no? No podemos decir mundial porque todavía no. Pero se está trabajando nacional, en ello, ¿no? Y gracias también a las redes sociales, sí se está dando a conocer lo que es el sonido ya mundialmente, ¿no? Porque ya en China, ya en otros lados nos están viendo y están viendo nuestro trabajo, ¿no? De todos, de nosotros, de nuestros compañeros. Y eso es bonito, ¿no? Porque al final del día, si ya te estás haciendo un artista, las televisoras grandes ya nos están volteando a ver. Fíjate que lo veía hace unos días, comentaban ahí una acerca de Sonido Pirata, ¿no? Ya sabes que obviamente es amado, es odiado, criticado, al final de cuentas lo importante es que está en boca de todos, ¿no? Y yo creo que eso es benéfico. La verdad es que si nos ponemos a analizar las cosas positivas, pues la gente de otros ámbitos, la gente de otros estatus sociales han volteado a ver el movimiento sonidero. Yo creo que eso es bueno, es benéfico para todos, ¿no? Eso es bueno, porque al final del día ya el que levante la mano y diga soy sonidero, ya es un artista, ¿no? O sea, ya lo ven como un artista, ya no es el sonidero que un artista de barrio, al final de cuentas vamos a tener la cámara, ¿no? Entonces eso es bueno, para mí yo lo aplaudo y le doy gracias a toda la gente que ha colaborado a hacer que puso su granito de arena, ¿no?
Y sí, ahora sí que sí, está muy chido eso, ¿no? ¿Cómo ves tú mi...? Pues yo bueno, y te preguntaba, ¿cómo te sientes de ser parte de esta nueva transición? Porque pues eres parte de las nuevas generaciones, yo creo que al igual que muchos estamos viviendo pues un momento importante que quizás en algunos años, en algunas décadas, pues vamos a acordar de estos momentos importantes. Si es que llevo este abuelito, ¿no? Boom, ¿no? Claro, no, primero. Dios, ¿no? Que se dé la oportunidad, pero sí, o sea, es que a lo mejor muchas veces no nos damos cuenta de los momentos que estamos viviendo, sí, que estamos disfrutando de esa oportunidad que tenemos, ¿no? De aportar nuestro granito de arena. Y muchas veces, a lo mejor, lo que venías platicando, ¿no? Hace un momento que, bueno, detrás de cámaras, que a veces, pues por comentarios malvibrosos, por gente que a veces, pues tú tratas frustrada de aportar algo, ¿no? Y dices, bueno, se detiene, a veces te bajan la moral, te bajan la autoestima, porque pues a veces los mismos compañeros sonideros, la misma gente que envuelve el movimiento sonidero, en vez de aportar, pues ataca y siempre se la pasan como que recalcando lo malo, ¿no? Pero ¿qué pasaría si en vez de estar atacando y tirándole tierra al compañero, pues vieran las cosas positivas, que en algún momento eso va a trascender, en algún momento eso va a pasar a ser historia dentro del movimiento sonidero? Sí, desgraciadamente me he dado cuenta que casi es esto, ¿no? O sea, quieras o no, va a haber mucha gente que te va a tirar, va a haber gente que le va a aplaudir tu esfuerzo, tu trabajo, ¿no? Y desgraciadamente pues estamos, bien lo decías, ¿no? No me acuerdo en un comentario que estábamos platicando, me decías, ¿no? El enemigo de un sonidero, pues desgraciadamente es otro sonidero, sí, ¿no? Sí, desgraciadamente. Porque ni te vas a, ni del público te esperas nada más que del compañero que ya invitaste, o del compañero que anda contigo y ya te tiró la mala vibra, y es que no, bueno, X cosas sí, de sonido. Y dice, ¿no?, que cuando, bueno, uno pensaría que el no meterte con nadie, el no atacar a nadie, sería una forma de que no te ataquen, pero yo creo que pues aquí se ve reflejado el avance, ¿no? El trabajo de cada uno, ¿no? Y a veces hay gente que pues, lamentablemente se frustra, lamentablemente no tiene la capacidad de hacer cosas por sí mismo, y es la forma en la que saca, ¿no? Y es como se tira, ¿no? Pero pues bueno, que Dios me los bendiga, ¿no? Como dicen, hay que darle y lo que venga. Hay que seguirle dando, ¿no? Y bueno, pues si me lo permites, a mandar unos saluditos. Claro, que están mandando. Vamos a mandar un saludo a mi gran amigo, Sonido Albatros, José Luis, allá mi compache, para mi esposa que ya se conectó, creo que sí, para mi compadrito Tacho Kira, que está meses que no lo veía, nos dimos un fuerte aplauso ahí donde están celebrando, muchas felicidades de antemano a todo el cuerpo eubórico. De bomberos. De bomberos, va, están ahí chupando, digo, están tomando refresco. Ahí para Sonido Albatros, que nos vamos a ver en una transmisión apenas, algo bonito que estamos ahí preparando para esta semana que viene. Venga. Para mi chavo, el DJ Chava, saludos mi compache. Para Jaime, el Jaibo de la Salsa. Vamos, Jaibo de la Salsa, mi compadre, el mensaje especial. No lo hemos visto, a ver si nos da la oportunidad de que nos acompañe este viernes. Ahí mi Jaibo, ahí lo esperamos, y a todas las damas del sabor. Por supuesto, estamos ahí para el Cibotoy, saludos, bros. Saludos a mi Cibotoy, para Luis Alberto Chávez, de este lado, a ver. Un saludo especial para Sonido Travieso, todo el personal, toda la gente de la colonia guadalupana, segunda sección, mi buen amigo José Julián, le mando un saludo especial. Para el amigo Alfa Antillana, ¿no? Y su sabor. Ahí también está con nosotros, la amiga Fanilú, también siempre siguiendo la huella de Astroloco, sí, para sí, la amiga Olivia Ortega, para la amiga Olivia, para, bueno, pues toda la gente de Protección Civil, mi buen amigo el famoso Huicho, le mandamos un especial hasta Los Cabos, Baja California Sur, ya está con nosotros el famoso Huicho, Luis Alberto Hernández Chávez. Y bueno, vamos a seguir adelante, vamos a invitar a algún amigo Tomás para que pues, nos acompañe, sea parte al festejado, que nos diga todos los detalles, pues todas las impresiones que se vienen acerca de este gran evento. Dice de este lado, mi buen amigo. Dice el Víctor Guerra, ya invítenme a Tomás. No, pues si estoy el depre, son los buenos de la semana. No, ahorita andamos jurados, compadre, todavía no. Pásale de este lado, mi hermano. Bienvenido, mi buen Tomás. Pásale de este lado, mira, aquí para que ahorita ahí nos vamos a ir recorriendo. Para que, bueno, pues podamos también. Y bueno, pues antes que nada, bienvenido a este espacio. Y pues hoy por primera vez te damos las cordiales bienvenidas. Es tu casa y pues preséntate con la
audiencia de Radio Mixvalle. Muchas gracias, aquí dando las gracias por darme su espacio, aquí a mi compadre Astroloco, por el apoyo que me ha brindado, y pues agradecer a todo el público aquí, pues es la primera vez en este... Bienvenido, en este bienvenido. Ambiente, en esto, y pues sí, pues, siente la emoción, siente lo... Se siente, ¿no? Pues... El apoyo, claro, ¿no? Claro. Como que dicen, no, pues ya, vamos a festejar este el 25, que es viernes. ¿Qué aniversario? ¿No? ¿Qué número de aniversario ya? El tercer aniversario. Tercer aniversario, venga. Trabajando con la gente, con la música, que nos empezamos en un momento muy difícil, ¿no? Que nos tocó la pandemia, subimos, bajamos. Es importante, fíjate, vamos a empezarle por ahí. Yo creo que pues es importante conocer... pues cómo surge, ¿no? ¿Desde cuándo tienes la inquietud por el movimiento? ¿Desde cuándo eres apasionado por la música, por todo lo que envuelve al movimiento sonidero? Y sí, no, pues nosotros es un tiempo que, pues, tiempo en este ambiente anduvimos, tiempo. Sí, ya, como decir, ya traer el sonido propio, pues... apenas llevamos 3 añitos, en sí, pues sí, ya el gusto por el sonido y la música la traemos de sangre de hace mucho tiempo. ¿Cómo surge? ¿Cuál es tu primer acercamiento con el movimiento sonidero? ¿En qué momento te das cuenta que te gusta la música, que te apasiona, pues todo lo que envuelve este ambiente? Sí, no, pues la música siempre ha andado en la sangre, ¿no? Y pues resulta en una pachanga ahí, pues un amigo, un sonido... vibración, y dice, no, pues aquí, pues un saludito, pues agarro mi micrófono, pues sabes, empezamos a echarle un saludito a la gente, empezamos ahí a hacer los primeros meninos y acá, y pues se va naciendo el gusto, y dice uno, no, pues tenemos el deseo de hacer algo, ¿no? De ¿qué edad tenía más o menos cuando se dio esa oportunidad de... como unos 28 años. Ya, ahí es, sí. Pero ya conoces el movimiento sonidero, o sea, ya... Sí, ya, pero en sí... ahí, pues, hasta... como espectador. Como espectador, sí. Sí, no, porque sí, hace, pues, de los 18, 15 años ya andábamos ahí en los sonidos, acá, en la María Isabel, que ahí íbamos a los antes sonidos. Que nada, es importante también que la gente sepa, ¿originario de dónde, hermano? De Toluca. Toluca. Sí, Toluquita, o sea. Originario y... somos originarios de Toluca, y de ahí, pues, casi la mayoría de años. ¿A qué edad ya te venís a radicar aquí para...? Aquí al Valle vendremos llegando como a los 25 años. Ah, sí, que sí. Entonces ya, desde entonces ya toda la... bueno, todo el movimiento sonidero, entonces lo conociste aquí en... aquí en Valle de Chalco, en el Estado de México. Sí, donde venimos a conocer a... pues a todos, de cuenta, pues yo... ¿Qué sonidos te acuerdas cuando empezabas a salir a tus primeros eventos? Sí, Revelación Colombiana, ¿cómo estamos? Terremoto. Terremoto. Sí, varios marciales, bueno, ya hay varios. ¿Por qué? Porque pues ahí empezamos en entrar en el ambiente, ahí pues a empezar al gusto, ¿no? Del sonido. Y sí, no, pues varios sonidos de aquí. Tuvimos claro. La dicha de andar con ellos ahí, bueno, compartiendo y eso. De que te empieza ya sí. A cada vez a traer más, ¿no? A cautivar este movimiento. Entonces, 3 años ya de Sensación Caraya. ¿Cómo es que surge el nombre de Sensación Caraya? ¿Por qué Sensación Caraya? Es el apellido, o sea, Carvajal. Allá. Ah, Carvajal allá en la Venga. Sí. Bueno, es que es... también importante saber, ¿no? El por qué, ¿no? Algo que te identifique, algo más, pues, original, ¿no? Por decirlo así. Sí, ya se puede decir, no, pues, ¿sabes qué? Porque ya teníamos las, dices tú, ya, las ya cositas. Ya había comprado así. Las cosas. Ya no sabíamos, pues, como sea, porque sí, ya te cuento, iban a hacer una pachanga para fiestas familiares y... pues, no, pues, son ahí ni nombre ni nada y, pues, la música, ¿no? Pero, ¿cómo es que se empieza a dar, digamos, esa... bueno, vamos, le deseo obviamente la cosquillita por la música, por ver a los sonideros y todo, pero ¿en qué momento decides o cómo es que te surge esa, pues, o sea, cómo es que toma la decisión de decir, pues, yo me voy a comprar ya unas bocinas, ya tenías el conocimiento,
oraste, sí. ¿Cómo es que se pues da? Pues así, el conocimiento no mucho, pues acá mi compadre es el... Ah, fíjate, bueno, es que es padre que... Ingeniero, no, pues es que haz de cuenta... Más pues, que... Ingeniebrio. Teníamos un eventito, ¿no? Y pues dice mi compadre, no, pues si quieres yo te apoyo, te echo acá la música. Y digo, no, chingos, compadre, pues órale, pues sí, compadre, vamos a hacer esto, ¿no? Y él, pues, llega ya con su bocinita, y qué onda, compadre, estamos acá, y mira, ¿cómo ves? No, pues sí, compadre, pues vamos a echarle, ¿no? Y ya le digo, pues, oye, compadre, pues está chido el ambiente, si a mí me ha gustado la música, me ha gustado eso, pues voy a comprarme, porque le digo, oye, ¿cómo es si compro esto, compro otro? No, pues sí, pues es que necesito. Prácticamente fue quien te asesoró, quien te fue guiando. Sí, para... Exactamente, sí. A ver, platícanos un poquito cómo viviste tú esa experiencia, mi buen Astro. No, pues sí, hace unos añitos, ahí fuimos a una fiestecilla de mi compadre, ya de que lo conozco ya de muchos años, tengo la dicha de conocerlo y que también ha sido una buena persona conmigo a base de, afuera de esto, ¿no? Una buena amistad. Una buena amistad, ¿no? Gracias a Dios. Y y así, sí, llegamos un día ahí a tocar de Cusco y que me dice, oye, pues que me late, ¿no? Pero como que no... Que tiene la inquietud, ¿no? No sé muy bien cómo está el pedo, ¿no? Y pues ya, pues sí, ya empezó a comprar primero las amplificadas y... Me acuerdo que veo fotos amplificadas y ya después unos cajoncitos que después él me vendió a mí. Ah, porque ya compré algo más grande. O sea, que le echaste. Entonces, eso fue plan con maña, ¿no? O sea, que cómprate de este ya. Ya después ya fueron más fiestas de así que de él, como fue. Yo como lo viví con él, fue como él fue desarrollando, ¿no? Él se fue desarrollando así en las fiestecitas y ahorita ya, gracias a Dios, ya. Hemos tenido la dicha en esos 3 años que son muy pronto, pero también son muy muy bonitos, ¿no? Porque hemos estado en Veracruz, con familia. ¿Hemos salido fuera? Hemos salido fuera. Se ha dado la oportunidad ya de... La oportunidad de salir, y ¿qué te crees? Que sí, ya le perdí el miedo, ¿no? Porque al principio yo lo veía como que... Así sí, como ahorita, como que entra, miedo, no entra. Vean, pues es que llega uno en el ambiente diciendo, pues ¿cómo lo hacemos esto? Y pues poco a poco va perdiendo el miedo, va viendo el ambiente, va viendo las cosas. Ahora es que no, pues ahora sí. Se lo aplaudo. Es que es como todo, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Y la verdad es que siempre trato de recalcarlo. Lo hemos platicado con varios compañeros que también se empiezan a integrar a las filas sonideras. Y pues yo creo que nadie, ¿no? Ni el sonido más famoso que hoy en día sea el más reconocido. Yo creo que cuando inició, pues no inició con esa seguridad, no inició con una buena locución, no inició con, o sea, pues ese porte, ¿no? Que ya con el tiempo se va adquiriendo, vas ganando ya un poquito más de seguridad. Vas perdiéndole pues el temor, el pánico escénico, como se comenta, ¿no? Entonces, yo creo que es parte de un proceso, que muchos a veces lo agarran más rápido, otros un poquito, les cuesta un poquito más, pero al final del día, yo creo que es parte de que uno vaya pues teniendo esa inquietud, esas ganas, ese deseo, ¿no? De lograr el objetivo. Y salir adelante. Efectivo, y sobre todo es un gusto, ¿no? Porque es algo que se disfruta, es algo que... Pues no sé cómo lo vivas hasta en esos 3 años, qué cosas has disfrutado, qué cosas te ha dejado esto. Lo dice uno, lo que a uno le gusta es de hacer que la gente disfrute, ¿no? De que veas la gente bailando, de que agarras, pones la música y ves la gente bailando y ves el ambiente. A mí eso es lo que a mí me motiva, me da para arriba, ¿no? Porque, por ejemplo, dices, yo me he tocado que pues, estamos en el evento y esto es... Pues ni modo, compadre, pues nos vamos a quedar otra hora porque a la gente no me puedo dejar así. Yo claro. Soy de esas personas que estoy tocando y está la gente sale ahora así. Se pasa a los Tigres del Norte, compadre. Entre más aplaudas, más toco. Ándale, y la gente más sigue cotorreando. Y pues una de las cosas que tenemos nosotros, porque me dicen, oye, pues llega una persona, pues yo quiero esta canción, ¿no? Y pues, a ver, la que sea, y no le hace, pues la canción que dice, pues ándale. Complace uno a la gente y luego te nota y se sale con un montón, ¿no? Y claro. ese es el ambiente, eso es lo que a mí me motiva. Te nutre, ¿no? Sí, te satisface. Dice, ¿no? Es una gran satisfacción, ¿no? El poder hacer algo que disfrutas y que pues, obviamente obtengas una remuneración. Yo creo que es donde los trabajos soñados, ¿no? Por así decirlo. Antes de todo, o sea, ver que la gente lo disfrute, ver que trabajo eso es diciendo mucho. Un hombre. No, pues trabajando con gusto, ¿no? El trabajo se hace con gusto, con eso, ¿por qué? Porque es lo que te motiva y te hace ser más, es mucho mejor, ¿no?
¿Por qué? Claro. Porque no, si tú vas en una actitud que no das nada, pues la gente le, ¿cómo se dice? Se lo transmites a la gente pues ya está toda apachurrada y la gente, no, el chiste es... Sí, ambiental, bueno, esta es una de las funciones, sí, yo creo que una de las labores importantes que pues tiene uno como sonidero, porque de igual manera es algo que a lo mejor luego la gente no aprecia, no valora, pero digo, no es lo mismo que pongan un disco y que haya, pues, no sé, puedes tener las canciones que tú quieras, ¿no? La más costosa si tú quieres, pero yo creo que también algo bien importante es la labor que funge uno como animador, como el inyectarle ánimo a la gente, ¿no? El hacer ese ambiente, exactamente. Transmitir a la gente, ¿no? El que siente, sea porque con cualquier cosa, ¿no? Haces bailar a la gente. Sí, saber que meter los temas adecuados en el momento exacto para que la gente, bueno, el ambiente no vaya decayendo. Creo que es una labor que también, digo, parece fácil, ¿no? Y realmente, digo, a lo mejor mucha gente, sí, pesar de criticar, pero... y decir, no, pues, ¿por qué qué de complicado tiene apretarle el botón ahí, ponerle play, ¿no? Y ¿sí? que suene la música, pero en realidad, si ya se pone uno a analizar cuestiones, creo que sí tiene es una gran labor el hecho de que, pues, estar pensando, ¿no? Pues que ya les puse, ha pasado, ¿no? Pues, sí, les ha sucedido... que a veces pones una canción y no bailan, pones otra y no bailas, y le vas cambiando de ritmo y no bailan, ¿no? Ritmo, si no ¿te ha pasado alguna vez? ¿Sí? ¿Te ha pasado en un evento? Dicen, no, pues es que vamos, ¿qué van allá? A mí me pasó en Veracruz. Sí, a ver, platícanos sí, esa parte de... Fue una isla donde fuimos a tocar. ¿Una isla? Fue una isla. ¿Qué parte de Veracruz? Tamiagua. La isla del ídolo, ¿no? Ah, venga. La isla del ídolo. ¿Y qué te crees? No, o sea, bien raro, ¿no? Pues yo, la verdad, tú llegas, tú aquí que el rock and roll, el reto, y haces bailar y echas desmadre, ¿no? Bueno, ya tienes más que nada los géneros que sabes que a la gente le gusta, ¿no? Aquí en la zona. ¿Y qué te crees? Llegamos allá y no, pues les ponías esto y el otro, pues yo veía que nomás todos se te quedaban viendo, ¿no? Y el calorón así de por si te sentías borrachado porque pues nadie te conoce, te quedaban viendo y entonces, sí, sí, chale, sí. Ya la estoy regando. Como bicho raro, ¿no? Y no, ¿qué te crees? Que tienen su propia música, ¿eh? Tienen su propia música. ¿Pero qué fue lo que tú pusiste? Si o sea, llegaste, recuerdo, ¿con qué abriste? ¿Te acuerdas? Sí, con cumbia. Cumbias. Cumbia, bailan pero, de todo, pero hay que motivar. Sí, bailaban, pero... Llegas, nos motivas con su música y hasta rock and roll bailan, ¿eh? Porque... Pero ya, pero sí, es como que agarrarlos encarrerados, ¿eh? Porque así... Ya ambientados, ¿no? Como todo, ¿no? Tienes que ambientar, ¿no? Y deja de eso porque allí es casi en intemperie, nada más un tejado y corre el agua, no, se moja la calor, gente y bailando, o sea, la gente... Es una isla que te gusta de unas, no mucho, con unas 700 gente. Y sí, se juntan todos. Muy ¿no? Y reducido el... Hace, sí, no, y... ¿Cómo se llamaba la música? ¿Les poníamos? ¿Les gustaba mucho? ¿Cómo llamaba? Copangos, ¿qué será? No, es este... tiene un nombre. No, este... Ay, ya la tenía aquí el nombre y se me olvidó, pero tienen una... Como es como cumbia... Es el teclado, ¿no? ¿Cómo se llama? Es como cumbia tropical. ¿Marimba? No, es como cumbia tropical. Ok. Como el Acapulco tropical, pero... Sí, pero lleva tiene como su ritmo. Bueno, ¿y cómo le hiciste entonces? Pues una rola, no se la bailaron, otra y no la bailaban. Y, o sea... No, pues ya cansa de saber el secreto y llega y a ver, ahí te voy. Ya, o sea, lo dejaste sufrir un rato, ya después de que lo... Después de que ya lo viste, ya... Es que sí somos nosotros, porque llegamos allá, bueno, en cualquier tocado, y no, pues es, a ver, ya sé cuál, yo pongo, yo soy... La desesperación, ¿no? Pongo la música, tú nomás hablas, ¿sí? Y va, vamos, así lo hacemos, ¿no? Ya ves, bueno, yo pongo la música y ahora invento a la gente, y ya sí. Empezamos. Ya, ya seguimos y ya, pues, ¿qué? Pues, ahora... Sí, sí, es complicado, ¿no? El entrar en otro... No recuerdo cómo se llama la música, pero sí. En otra zona donde, pues, están acostumbrados a otro ritmo, a otros géneros. No, pero ¿qué te crees que cuando pusieron esa merengue, perdón que te interrumpa? Que pusieron ese género, es que no me acuerdo cómo se llama el nombre exacto, no me puedo, no, como ya lo traía pero se me olvidó. Cuando pones tú esa música, por Dios, así como si pusieras aquí un rock and roll en Valle de Chico, todos, sale, ¿no? Toda la gente. Una, salió, ay, güey, ¿de dónde salieron? Hasta, yo creo que debajo de las piedras, vamos a bailar. Esto en serio, ya bien chistoso, y recuerdo mucho esa parte,
Porque sí, no, yo te voy a ser sincero, yo llegué pues a tocarlo como es, gracias a Dios sí bailaba una, dos, tres parejas, ¿no? Pero no generabas el impacto pero que yo tú esperabas, ¿no? No lograba ese impacto que yo quería de decir, no, pues yo quiero que salga toda la fiesta, ¿no? Claro. No, cuando mi compadre empieza, no, ponles esta, no me acuerdo cómo se llama el género. No, pues no manches, neta, que yo creo que hasta abajo de las piedras salieron los que estaban escondidos, ¿eh? No, sí, sale la pista llena. Venga, no, pues es que sí, ahí queda la anécdota para, pues digo, obviamente son experiencias que se viven y es ir a diferentes zonas, a conquistar diferentes lugares, ¿no? Que a veces, sí, pues toca todo, y... En todos los lugares se baila diferente género de música, toda la gente tiene diferente. Bailan de todo, pero en sí... tiene su preferencia. Claro. Es que por, sí, como decir, aquí va a echar algo, pones un rock and roll, no lo tumbas nada. Aquí rock and roll, sabes que vámonos y todo, ¿no? Y llegas a otro lado, no, pues la salsa y así. O sea, vas llegando a lugares y... Sí, hay que adaptarse, hay que irse adaptando, ¿no? Es ir abriendo el panorama para absorber diferentes ritmos, diferentes géneros. Y bueno, pues vamos a también por ahí a proyectar algunas imágenes de bueno, algunos eventos que han podido compartir. Tenemos por ahí algunas imágenes, si nos hace favor la producción. Mientras invitamos a nuestro buen amigo Alex y también otro de los invitados para este gran evento que se aproxima este próximo viernes. Por ahí tenemos algunas imágenes. Vamos a reconocer un poquito para que pase este mi buen... Bueno, pues ya tenemos hoy a nuestro siguiente invitado y queremos también darle la cordial bienvenidas por primera vez a este espacio, la Radio de Chalco, Rey de Mix Valle. Bienvenido. Bueno, amigo Alex. Pues bueno, gustazo. Pues Sí, pues agradeciendo la invitación hoy, este martes, de venir a esta entrevista, ¿no? De dar más detalles a la banda de lo que es este evento que se aproxima este viernes ya, el 25, en el campo 10, el aniversario de aquí, señor Tomás Ayala, Asociación Caraya, tercer aniversario. Y pues invitando a la banda que le caiga, ¿no? Ese día, pues se va a poner chido. Mi buen amigo sonido Alex. Bueno, es DJ Alex. Ah, DJ Alex. Sí, a ver, sí, platícanos un poquito para que la gente, ajá, pues sepa un poquito más, entremos en contexto. ¿Quién es el buen Alex? DJ Alex. Platícanos un poquito. Pues yo llevo, bueno, inicié alrededor de, compré el 2012, 2013. No como también el evento así de corrido, ¿no? Desde allá a la fecha. Pues he llevado así que pausas, ¿no? Por cosas de, por la escuela, el trabajo. Pero sí, desde el 2012-2013 le andamos ahí dándole a la ya la prácticamente música. Una década, ¿no? Sí, como te digo, como tal de corrido, pero pues sí, ya unos años ya dentro del ambiente. En sí, pues como le digo, soy más DJ. Ahorita me estoy pues metiendo en este mundo, ¿no? De los sonidos, del sonidero. Te estás ampliando, ajá, te estás extendiendo. Sí. Ahorita pues ahora sí que como todo, ¿no? Todo este tiempo tiene su música, su... ¿no? O sea, sus generaciones, todo eso. Pues ahorita, digo, yo empecé tocando pues un poco de todo, reggaetón, electrónica, y ahorita pues quiero meterme en este rollo, en este mundo del sonidero, me gusta a mí. Y pues ahorita pues sí, o sea, ha salido uno que otro eventillo por ahí con nos ha invitado aquí en mi canal Astro Loco y por ahí conocer, bueno, he conocido pues una que otra bandita. Yo irte relacionando, yo creo que también es algo, esto también lo platicamos así un ratito con mi bueno amigo Oscar, yo creo que es algo de lo más pues importante en este movimiento, ¿no? El que te vayas relacionando, el que te vayas cómo decir, empapando, ¿no? También de todo lo que envuelve. ¿Cómo es que tú tu primer acercamiento con la música, con el movimiento, con los eventos, cómo es que surge el deseo de dedicarte a esto? Pues sí, es que el gusto por la música, ¿no? El amor de la música me hizo pues adentrarme en todo esto, ¿no? De ahorita pues, como te digo, en este movimiento de los sonidos, pero pues es más que nada eso, ¿no? El gusto a la música, que pues siento yo que se siente uno, ¿no? Identificado con la música, uno se va más allá de los
problemas cuando uno tiene uno, pues, y por eso es como que es una distracción, algo. Pero ya tenías, es como que la, bueno, salías, veías a alguien que, alguna influencia sí. dentro de la música, dentro de bueno, en aquel tiempo, cuando, pues, contigo que fue en el 2012, 2013, pues estaba de moda, ¿no? El reggaetón. Pues era en la, estaba en la yunta de la abuela, en claro. Puebla. Pues yo iba así, o sea, como tal, pues nada más a ver, ¿no? Distraerme, ¿no? Tampoco estuve yo, en aquel tiempo estaba de moda lo que era eso de los combos, los grupitos así, o sea, no me juntaba, solamente iba por gusto, ¿no? Porque me gustaba la música, la distracción, ajá. Y de ahí, pues, fue como, empecé de ahí, un DJ que era el residente de ahí, que fue el que, pues, sí me enseñó, ¿no? Porque tampoco, ¿no? Así que solo aprendí, pues, no, fue como el que, pues, me apoyó. Parece que fue el que te motivó, ¿no? Sí, me motivó y, pues, sí, así que fue, gracias a él que, pues, estoy aquí, ¿no? Pues, poco, mucho. Pues, hasta adentrarte en este momento de la música. Así es. Bueno, pues. Pues esperemos que próximamente estemos viéndote más seguido en diferentes eventos, en diferentes carteles, porque es algo que la verdad pues tiene mucho que ver, ¿no? El que se vayan haciendo combinaciones, lo platicamos en hace unos instantes, una transición que vivimos en la que pues nuevas generaciones, nuevos talentos surgen y pues también es válido, ¿no? Que tengan cabida, que se les vaya dando la oportunidad de interactuar, de hacer conexión, de hacer contacto con la gente. Entonces, yo creo que también es importante que vaya, que haya pues una gran variedad, ¿no? Que vayan viendo diferentes estilos, diferentes pues, géneros. Entonces, pues yo creo que es algo importante que parte del desarrollo y de la evolución de este movimiento. Pues estamos ya a unos días de este gran evento, tercer aniversario. Y por ahí para que nos apoyen con el cartel. Y bueno, pues mencionemos el cartel completo para que nos des los detalles, mi buen Tomás, y nos platiques pues quiénes estarán en este tercer aniversario. A ver, por ahí está apareciendo en pantalla, si no, por ahí dice. Mientras canto un dile que no es un desprecio. Próximo viernes 25. Sí, estaremos en el campo 10. Acuérdense que es totalmente gratis, es el evento por cortesía de Sensación Caraya, que te invita a festejar ese tercer aniversario, donde estaremos por supuesto con la presencia de Sonido Fantástico, el de casa. Estará Sonido La Raza, Sonido Potro. También va a estar lo que es Alex, acá mi buen Alex, el chaparrito del sabor de mi morrita, ¿no? Sí. Donde va a estar mi compadre Rodan con audio. Venga. Y la donde raza, ¿no? Va a estar mi compadrito Bogart, ya aquí presente Ricardo. La raza, ¿no? Y también la va a estar, por supuesto, la reina del rock and roll, Wendy Queen. Ahí va a estar acompañándonos. Y por supuesto va a estar la presencia de un servidor, de nuestro loco, el más loco de Valle, ya saben. Y por supuesto, naturalmente, el festejado dando pomos gratis. ¡Ah, no! ¡Mira mi compadre! ¡No vayas a dejar a mi compadre! ¿No? Era sorpresa. Era sorpresa. Ya la gente ya supo, ¿eh? Los programas, las primeras 100 personas pomos gratis. Nada más, ¿eh? Nada más, ¿eh? Pues ahí está la invitación, amigos míos. No se lo pueden perder el próximo viernes 25 de agosto en uno de los lugares que se están poniendo de moda, el Campo 10, el Deportivo 10, como mucha gente también lo conoce, a un costado de la avenida Cuauhtémoc y la lateral autopista de Puebla, aquí en la entrada luego de la avenida Cuauhtémoc. Así que no se lo pueden perder, todo completamente gratis, ya lo saben, ahí está el cartel en pantalla. Próximo viernes, la presencia de la reina del rock and roll, Wendy Queen, en un cartelazo súper especial con la presencia de mi buen amigo Sonido Rodan, la presencia de DJ Alex, la presencia de Sonido Potro, Sonido La Raza Rock and Roll, Fantástico, el famoso Greñitas, Astro Loco, tu amigo Ricardo Bogar y por supuesto el festejado Sensación Caraya. Así que bueno, pues para deleite de toda la gente, evento totalmente gratis. La ubicación también la pueden pedir pues con alguno de los compañeros que aparecen en el cartel. Por ahí si nos regalas tu número, mi buen Tomás, para que la gente se ponga en contacto. Y obviamente pues también tus redes sociales para que vayan conociendo un poquito más acerca de
pues tus eventos, tu estilo, tu música, y bueno, es importante también que la gente se vaya acercando, así que por ahí regálanos tus números telefónicos y tus redes sociales. Mi número es 5530-317893. Venga, ¿cómo te pueden encontrar? ¿En alguna página oficial? Pues en el Face, como Tic Bucanas. Venga, ya desde ahí Bucanas. Ojo, ojo ahí. Abusado. Ahí hay una pista de lo que se va a dar ese próximo día. Bueno, Alex, también tus redes sociales. En Facebook estoy como Alex Iván Martínez. Ahí usando igual, de hecho, bueno, ahorita andamos dando lo que es la publicidad. Ahí andamos igual, apenas empezando, pero pues sí, haciendo lo que es publicidad para los sonidos, spots, samplers, perifonios para bailers, es que para la banda que nos ve, igual que compañeros, ¿no? Que gusten, pues ahí estoy, Facebook como Alex Iván Martínez. Para que les mande también, ¿no? Es que demos mi chamba de publicidad. Es 55 87 05 98 81. Ahí pues puedo mandar, así que demos, ¿no? Para que chequen mi chamba. Muy buena esa recomendación. Le digo porque los spots que yo traigo, él fue el que me los obsequió. Vamos a ponernos en contacto. Todos los spots que yo traigo, él me los obsequió. Venga, pues toda la banda que guste, pues ahí. Perfecto, muy buen astro. Número, hermano, tu red social. Algún día ya no los quiero dar. Ya es bien conocido para que no te saturen el bar. No, pues ahí estamos, ya saben, a la orden, ahí como Astro López, el famosísimo Astro Loco Loco, para toda la banda, estamos a la orden, ahora sí que estamos a la orden, aquí con el único y sonido girinal, ¿no? Ya saben, ¿no? Y nos vemos, por supuesto, ahí en el campo 10, número telefónico, pues es el mismo, 56-34-29-381, y pues ahí nos vemos en el campo 10, primeramente, Dios, festejando a mi compadrito Tomás Ayala, y qué mejor, dentro de un género bonito, estamos haciendo en la música con algo bonito, ¿no? Algo diferente, un cartel a lo mejor diferente, ¿no? De todo un poquito, para que la banda que nos vaya a acompañar ese día se la pase chido, ¿no? Se la pase de lo mejor, así que pues los esperamos, a mis compañeros también les mando un gran saludo, no nos pudieron acompañar en esta transmisión, pero ya también está confirmada su presencia de Greñitas, de toda la bandita de mi compadre Rodan, así que pues bueno, allá nos vemos en el campo 10, totalmente gratis, menos la chela, ya se la sabe. Vamos para los sí, ¿no? Vamos, ¿no? Siempre menos. Pero algo que quieren agregar, hemos ya llegado a la recta final. Pues hoy de verdad muy contentos, muy gustosos de que nos hayan acompañado. Pues algo que quieren agregar, mi buen Tomás. Pues darte las gracias por darnos este espacio, ¿no? Y darnos tu tiempo, ¿no? Y agradecerte. Pues no, al contrario. Por ese apoyo y no, al contrario. Nos vemos el vamos a estar ahí. Viernesito. Pues vamos a estar ahí gustosos y contentos de compartir la música. Yo creo que va a ser una noche muy agradable. Y pues esperamos que la gente también se haga presente, ¿no? Así que bueno, pues sin más ni más, pues los invitamos próximo viernes, ya lo saben, Campo 10, aquí en Valle de Chalco, Valle del Sabor, todo completamente gratis, tercer aniversario, sensación caraya. Allá nos vemos. Pues mil gracias a todos. Esto fue una emisión más de Contacto Sonido. Hasta la próxima. Gracias. La música que los mueve. Contacto Sonidero.